Un hombre murió trágicamente al caer de un tren en marcha, quedando bajo las llantas de la mole de acero cuando trataba de pasar entre los vagones, y hasta el momento no está identificado. La tarde de este jueves se reportó al número 911 que en las vías del ferrocarril, a la altura de los dos puentes en el poniente de Nuevo Laredo, una persona había caído al tren en marcha y estaba herida de gravedad. Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar, donde al llegar observaron que la persona presentaba múltiples lesiones causadas al ser atropellada por el tren. La persona murió en forma casi instantánea al cercenar las pesadas ruedas del ferrocarril, parte del brazo derecho, ambos pies, además de heridas en diferentes partes del cuerpo. El hombre vestía pantalón de mezclilla color azul, playera blanca con estampado azul y traía una mochila negra. Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dieron fe de la muerte del hombre, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia. Para Líder Web, José Luis García, con información e imágenes de Carlos Figueroa.